¿Los interrogamos? Yo paso. Encárgate tú. Nos vemos. Diviértanse. Por fin se fue el viejo. Ella es la chica que atrapamos. ¿La conoce? ¿Eh? ¿La conoce? ¿Cómo podría? No conozco a todas las prostitutas de la calle. Bueno, es que la vio como si la conociera. Es que es muy linda. Sí, lo es. ¿Y? ¿Era la única chica? Sí, lo era. No puede ser una sola. No, pues una murió. Y la otra saltó al mar. ¿Jefe? ¿Llegaron? Sí, jefe. Birkan, ¿las liberaste? ¿Qué hace Yasemin aquí? ¿Yasemin? Eran Ashley, Irem y Shirin. Yasemin está aquí. La detuvieron en el lugar. ¿Y dónde está Shirin? Shirin no está aquí. ¿También saltó? ¿Cómo quieres que lo sepa? Cuelga, cuelga. Adiós. ¿Por qué no saltaste al mar? ¿Eh? La otra chica saltó y escapó. ¿Trabajabas con la fallecida? Se llamaba Ashley Kendir. No conozco a esa persona. ¿A la chica que murió? ¿Ashley Kendir? Créame, yo no la conozco. Sí, claro, te creo. ¿Cuántas chicas había? Escuche, intento decirle que fui ahí. Fui a llevar un teléfono a mi amiga. ¿Y Fishek? Disculpe. ¿Un tal Fishek te escribió? Yo no conozco a nadie con ese nombre. Despedida de soltero del señor Orchun. 9 de la noche, yate en el puerto de Bebek. $500. Esto estaba en tu teléfono, ¿lo ves? ¿O no? ¿Ah? ¿Eres una prostituta? Escuche, se lo juro, por Dios. Ese no es mi teléfono. Es de mi amiga Shirin. ¿Shirin? Escogiste un lindo nombre, ¿sabes? ¿Te haces llamar Shirin de noche? El teléfono no es mío, el teléfono es de Shirin. Empiezas a irritarme. ¿Sabes? Confirmamos todo. Este teléfono está a tu nombre. ¿Y cuál es? Yasemin Adibar. La línea está a mi nombre porque yo la compré. Shirin estaba ocupada y yo la compré, pero ella la usaba. ¿Capitán? No es capitán. Debes decirle jefe. Jefe, yo le juro que no sabía. Shirin, ella es mi amiga. Yo fui nada más a entregarle su teléfono. No lo sabía. ¿Acaso nos crees idiotas? Por favor, abre un expediente. Irá a la fiscalía. Sí, jefe. Denizde vardı oltam, bir balık tuttum zannettim. Baktım hepsi rüyaymış, mekanım yanlış bir orman. Ve tek seçimse çaresizlik, buna inanma. Göz gördüğünden korkmaz, eski bensem. Bir çiçek olsam da sormam, anlatsın bilen kimse. Hep çeken bilir demişler, çekense susmuş. Hep konuşmuş, çekmeyen kim varsa anlatsın derdi çeken. Hüzün kaplı yüzlerinde kırışmakta dertler. Bir de ellerinde kürek kazma ve der ki şeytan yazma. Ben uysam neyle anlatırım, neyle anlarım. Ben anlatmazsam hangi sazla. Mürekkebim dilimde, kağıdım aynam. Gönlü saydam olan anlar ancak işte sayfam. Her gün intihar eşikte ve umutlar beşikte. Bu dünya kapkaranlık, ışık başka yerde. Herkes peşinde, herkes sandığı kadar iyi olsaydı keşke. En azından ay beklerdi üstümde yalnız gecede. Başka seveceksin, başka türlü. Başka şekilde, başka biçimde. Güneşten sıcak,
sudan çıplak. Martıların kanadı gibi tutsak. Estudio las leyes. Pero parece que no estás actualizada con ellas. Podemos hacerte una foto para prevención de delitos, ¿sí? Quédate, derecha. ¿Tú? ¿Murat? ¿Yo? ¿Yasemin? ¿Corazón? Esto es amor. Amor, amor. El amor más grande. Yasemin quiere mucho a Murat. ¿Tú me quieres? ¿Me quieres más que a nadie? Tú eres lo que más quiero en todo el mundo. Eres mi tesoro, mi hermanito, mi todo. Entra. ¿Dónde estás? ¿Entiendes? Ve a dormir. Te llamaré en la mañana. ¿Está bien? Señora, por favor. Déjeme ir a hablar con ella. No irás a ningún lado. Te quedarás en casa, ¿me oyes? ¿Entiendes? Sí, señora. ¡Soy una idiota! Los mensajes y las fotografías siguen en mi teléfono. ¡Como un demonio! Retírate. Entra ya. Siéntate. ¿Quieres comer? Bebe. Trabajas en la agencia Hoyo. ¿Qué haces allí? Organizo eventos. Y estudias leyes. Así es. Trabajas y también estudias. Sí. Sí.
¿Qué hacías en ese yate? Lo que le dije. Subí al yate por error. Mi amiga Shirin dejó su teléfono. Bien. Fuiste a llevárselo. ¿No sabías que era prostituta? No estaría aquí de haberlo sabido. No lo sabía, lo juro. Ah, Subutai. Las fotografías de los detenidos, ¿las tienes? Un momento, espera. Ah, está bien, gracias. ¿Borramos esto? ¿Ah? Te dejaré ir, Yasemin. Tu declaración. ¿Qué ocurre? Destrúyela. ¿Quieres que llegue al fiscal? Ah, es por tu declaración electrónica. Muy bien. Veo que eres lista. La voy a eliminar. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Por qué usted me está ayudando? Está bien, no lo haré. No, oficial. Jefe. Jefe. Este es un gran favor. Yo sí te creo. Ah. Pero te habría hecho la vida imposible si tuviese dudas. Bien. Ya está eliminado. Ya no existe. Jefe, de verdad, muchas gracias. Bien, te puedes ir. ¡Yasemin! ¡Soy yo, el jefe Birkan! ¿Jefe? ¿Era usted? ¿Por qué caminas a esta hora? No tengo mi bolso. Ven, sube, yo te llevaré. No, gracias. No quiero molestarlo. Vamos. Vives al otro lado. ¿Cómo vas a hacer? ¿Acaso vas a nadar? Vamos. Gracias. Disculpe la molestia. Ah, está dañado. Te ayudo. ¿Así? ¿Cómoda? Sí. Gracias. Jefe. Nada. ¿Qué ocurre? Vamos, dímelo. Bien. ¿Hay posibilidad de recuperar mi bolso? Tenía todas mis cosas ahí. Dinero. Tarjetas. Quizás. Eso sí, los oficiales lo encontraron. El personal del yate pudo haberlo robado. Ya.
¿Por qué? ¿Es que tenías mucho dinero? Tenía... ¿Cuánto? 45,000. Era un préstamo. ¿45,000? ¿Qué ibas a hacer con eso? Pagar la cirugía de mi hermano. Mi hermano es sordo. Su cirugía era hoy. Qué mal, es una pena. La señora Serville me lo prestó. ¿Y ella? ¿Quién es? Es mi jefa, la dueña de la agencia. Pero Jasmine, la gente nunca lleva tanto dinero. No lo pensé. Temía dejarlo en casa y que lo robaran. Está bien, pero ya deja de llorar. Vamos a encontrarlo. Usted puede hacer eso. Es que soy policía. Ese es mi trabajo. De verdad, sería de gran ayuda, jefe. No me importa el dinero. Pero Murat estará muy triste por esto. ¿Murat es tu hermano? Murat. Aquí es. Muchas gracias por traerme hasta acá. ¿Y cómo vas a entrar? ¿Tienes las llaves? No. Estaban en mi bolso. Pero mi amiga está despierta. Hay luz. Ten esto. Llámame si llegas a necesitar algo. Muchas gracias, jefe. Gracias. Llámame Birkan. A esta hora no soy jefe. Buenas noches. Oye, no te preocupes más. Vamos a hallar tu bolso. Gracias de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. ¡Miserable! ¿Qué clase de persona eres? ¡Odio el día en que te conocí! Jasmine, yo lo siento. Juro que lo siento. Si hubiese sabido que esto iba a ocurrir... ¿Lo sientes? ¿Cómo te atreves a mirarme? Tú vendes tu cuerpo. Y me involucras. ¿Cómo puedes mirarme a los ojos? Yo no vendo mi cuerpo. Yo solo... ¡Mentirosa! ¿Cómo puedes vender tu cuerpo? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Es que no te respetas, Siri? ¿No te valoras? Te consideraba mi hermana. No me sentía sola porque te tenía a ti. Me hubiese sacrificado por ti. Confiaba en ti. Pero tú... ¿Vendes tú? No puedo creerlo. ¿Cómo lo haces? Jasmine, déjame explicártelo todo. Por favor, déjame explicarte. ¿Me explicarás cómo te prostituyes?
¡No es así! ¡No es lo que crees! ¡En serio, no es lo que crees! ¡Te lo juro! ¡Yo solo estaba! ¿Estabas qué? ¿Qué era lo que hacías, Shirin? ¡Yo solo! ¡Solo nos acompañaba! ¡No me mientas! ¡No me mientas! ¡Yo sé exactamente lo que haces, Shirin! Me confundieron contigo cuando llegué ahí. Un oficial leyó el mensaje en tu teléfono y decía cómo cobrarías la noche. ¿Sabes lo que me pregunto? Si era prostituta. ¡Me confundió! ¡Contigo! ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres explicar? ¡Dáseme, por favor! ¡Juro que te lo iba a decir! ¡Intenté decírtelo! ¿Ese es el problema? ¿Que no me lo hayas contado, Shirin? ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que te aplaudiera y te dijera que eres genial por lo que haces? ¡Dáseme! ¡No me entiendes! Quiero vomitar cada alimento que has preparado. ¡Ya basta! ¿Crees que disfruto lo que hago? ¡Yo no tuve opción! ¡No tuve opción! ¡Éramos pobres! ¡No quería que viviéramos así! Lo prefiero. Prefiero antes una vida miserable, pero aún así digna. ¿Digna? ¿Cuál digna? ¡Se te olvida todas las veces que no tuvimos nada de comer! ¡Nadie nos ayudó! ¡Pues que alguien se dignó a darnos algo de comer, ¿ah? Yo siempre he dormido en paz, aunque haya ido a la cama con hambre. ¿Ah, así? ¿Y es suficiente para operar a Murat? ¡Si es así, ¿por qué tu hermano sigue solo? ¡Largo! ¡Lárgate! ¡También! ¡Es mi casa! ¡No, no lo es! ¡Vete de aquí! Nuestra amistad terminó. No significas nada. ¡Largo! ¡No te quiero ver nunca más! ¡Yasemin, dame eso! ¡Dame eso! ¡No! ¡Yasemin, por favor! ¿Qué es? Contrato de compra y venta. ¿Qué hacía? Me das vergüenza. He sufrido mucho en esta vida. Muchas cosas me han herido. Pero nunca nada como esto. Yasemin. Me das vergüenza. Ya me voy. Yasemin. Volveré a verte. Sé que nunca me perdonarás. Y todo lo que hemos vivido ya no significa nada para ti. Bien. Así será. Espero que te vaya muy bien en la vida, Yasemin. Me gustaría saber cómo salió la cirugía de Murat. Deja tus llaves.